Los gobiernos de México y Estados Unidos atribuyen al cártel de Sinaloa ganancias por más de 12 mil millones de dólares. Gran parte de esos recursos se convirtieron en inmuebles, casas de seguridad, empresas, joyas e inversiones. Tras haber sido condenado a cadena perpetua por una corte de Nueva York, los bienes de Joaquín Guzmán Loera podrían ser tomados por el Estado mexicano y subastarlos. Los recursos obtenidos destinarlos a programas que restituyan a la sociedad el daño generado por la actividad criminal. Bueno, se trata de hacer una pesquisa financiera, ¿no? En todos los países en donde haya pisado una cuenta, una empresa offshore, un prestanombres, ¿no? Sabemos que este grupo criminal, como muchos, tiene presencia en varios países y obviamente en todos deja huella económica y afortunadamente para esos efectos hay distintos tratados internacionales en donde la comunidad se compromete justamente a darse asistencia recíproca, ¿no? Con información financiera, con información patrimonial, con determinaciones judiciales, con acciones de investigación. Ya es una decisión tomada, el que siempre se van a hacer las gestiones y se va a proceder legalmente para que los bienes incautados a narcotraficantes, a delincuentes de cuello blanco, no se queden en el extranjero. Que regresen, que se devuelvan al pueblo de México. En el momento en que se identifiquen y se lleven ante el juez, una parte debe corresponder al esfuerzo que ha hecho México y sobre todo al sacrificio que hemos tenido que enfrentar padeciendo estas expresiones de crimen organizado. ¿Cuál es la ruta y estrategia para lograrlo? La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de una persona sobre sus bienes en favor del Estado, es decir, el Estado se queda con esos bienes porque supuestamente están vinculados a un delito. Se trata de un mecanismo jurídico que permite a las autoridades disponer de bienes que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Desarticular o quitar esos bienes que poseía posee la delincuencia organizada como estructuras que no solo se integran de personas o de un recurso humano, sino también de otro tipo de elementos, como en este sentido un patrimonio que pueden lograr a conformar. 117.700 a las 2, vendido a la paleta número 72 en 117.700 pesos. Felicidades al participante de la paleta 72, se lleva el lote número 1 por 117.700. No es una figura nueva. En México fue instituida en 2008. En el 2008, cuando se hizo una reforma constitucional en materia del sistema de justicia penal, también se promovió una reforma que tuviera como fin darle herramientas al Ministerio Público para poder extinguir el dominio en aquellos casos donde la delincuencia organizada tuviera bienes y cuentas y tener la posibilidad de tener la delincuencia organizada, pues por donde más puede ser efectivo un combate a la delincuencia, que es deteniéndoles el flujo de los recursos económicos. El entonces Distrito Federal fue vanguardista en eso porque durante la administración de Marcelo Ebrard modificó la figura de decomiso que ya existía para poder permitir un tipo de extinción de dominio dentro de la ciudad, y eso obligó que en 2008 se legislara y se hiciera esta reforma constitucional. Cuando se implementó el tema de los juicios orales, que es lo que más ubicamos, ahí fue donde se insertó también la figura de extinción de dominio bajo una lógica de cómo le entramos a quitarle ahora sí que todo el dinero al crimen organizado y desmantelar no solo su estructura criminal, digamos, a través de la fuerza y de las sanciones, sino a través de toda la estructura financiera que ellos tienen. Está basado precisamente pues en una serie de cooperaciones internacionales. Hay una ley que la propia, una ley modelo que la ONU diseñó
y que a través de ella diversos estados fueron adoptando adaptando a sus contextos propiamente nacionales. Sin embargo, fue una ley que prácticamente fue muerta, letra muerta, por la forma en la que se establecían los procedimientos y lo complicado que era para que el gobierno federal pudiera aplicar la ley y poder que todos aquellos bienes derivados de algún hecho ilícito, pues pasaran de algún hecho ilícito, delito más bien, pasaran a propiedad del gobierno federal, ¿no? Pudieran ejercer esa extinción de dominio. Siguiente lote, el lote 75, que está integrado por 6 anillos en oro amarillo de 14 quilates con diferentes diseños. El precio de salida, 52,200. En 2010 se aseguraron 232 inmuebles y predios utilizados por organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, se inició solo un procedimiento judicial de extinción de dominio a una casa en la alcaldía Azcapotzalco, señalada como presunto centro de ventas y distribución de drogas. Simplemente en el caso del narcotráfico, pareciera que a la luz de los montos grandes de las riqueza que tienen los distintos carteles y lo que reporta la autoridad que se ha logrado por extinción de dominio, pues hemos logrado cacahuates, ¿no? O sea, viene, por ejemplo, recién un caso muy visible del Chapo Guzmán, que desde su primera detención, cuando se le preguntó a la fiscalía cuántos bienes han sido sujetos a la extinción de este delincuente, pues según lo que había reportado, pues eran unos celulares, un reloj, un bien inmueble, si no me recuerdo, uno o dos carros, o sea, cacahuates en pocas palabras, respecto a lo que se especula es el tamaño de la fortuna de este hoy convicto en Estados Unidos, antiguo jefe de una de las principales carteles del país. Entre los casos más emblemáticos de extinción de dominio, destacan el inmueble conocido como La Pasarela, ubicado en la calle Manzanares, a unos pasos de Palacio Nacional, en donde se ejercía trata de personas, y que ahora es un comedor comunitario del gobierno capitalino. También el caso del predio situado en la calle Conchita Urquiza, en Coyoacán, donde se ejercía prostitución. Finalmente, sobresale un rancho ubicado en Naucalpan, Estado de México, decomisado al suegro del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, que en adelante albergará una universidad. Bueno, es una figura muy importante que en la experiencia internacional demuestra cuando está bien hecho el diseño y sobre todo además está acompañada del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de su aplicación, que puede tener muy buen resultado para pegarle a las redes del crimen organizado y a las redes de corrupción donde les duele, que es en precisamente en la parte económica. Colombia es referencia en materia de extinción de dominio en América Latina. La ley de extinción de dominio surgió en Colombia en el año 1996 y surgió como una respuesta a la necesidad del Estado de poder perseguir los bienes de los narcotraficantes. Y luego nos dimos cuenta que no solamente servía para perseguir los bienes a los narcos, sino también a otra gran cantidad de delincuentes, como a los corruptos, como a los estafadores, como a los traficantes de personas, etc. En 2018, Colombia tenía 2.703 procesos judiciales por extinción de dominio, con lo que recuperó 28.165 bienes,
16 de los cuales estaban a nombre de familiares del narcotraficante Pablo Escobar y de su jefe de sicarios John Jairo Velázquez, alias Popeye, valuados en 2.17 millones de dólares, lo equivalente a más de 41 millones de pesos mexicanos. En México, entre 2010 y 2015, fueron ingresados 73 casos, de los cuales se resolvieron 63. Sin embargo, hay discrepancia en cuanto a la recuperación de recursos. Mientras en 2016 la Presidencia de la República señalaba que solo se había emitido una resolución judicial favorable por la que se obtuvieron 91 mil pesos, el Ministerio Público de la Federación reportó que ese mismo año se obtuvieron 171 millones de pesos por la extinción de dominio de diversos bienes. De hecho, en mi país esto es una polémica, porque cuantificar esto es muy complicado. Primero porque tú puedes hablar o de cantidad de bienes o del valor de los bienes. En cuanto a la cantidad de bienes, tenemos un gran problema y es que en América Latina en general, y estoy hablando de toda América Latina, no hemos podido lograr un sistema de administración de bienes incautado lo suficientemente sólido. Si bien la extinción de dominio se aplica en nuestro país desde hace más de una década, no ha alcanzado el nivel de efectividad que en Colombia. En Colombia, que ha sido el que le ha costado más años ir perfeccionando la ley, fueron entendiendo la importancia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Inglaterra, como lo hace Canadá, que la mayor parte de los recursos recuperados a través de la extinción del dominio se destinen al fortalecimiento precisamente de las instancias encargadas de la investigación y persecución de los delitos para que haya un círculo, digamos, virtuoso que cada vez sea más efectivo en términos de desarticular redes del crimen organizado, redes de corrupción y entonces podamos fortalecer al Estado en esta lucha. La última reforma, la reforma del año 2014, fue una reforma mucho más intensa, ¿sí?, que dio lugar a que ya no fuera una ley minimalista como la ley que tenemos al principio con unos cuantos artículos, sino que ya fue un código de extinción de dominio, donde se creó toda una jurisdicción para aplicar la extinción de dominio. Para contrarrestar los casos de abuso por parte de las propias autoridades, también se fortalecieron los sistemas de defensa. Con esta reforma, pues primero se fortalecieron las garantías para que el ciudadano de a pie, cuando se viera abocado a un proceso, tuviera más herramientas para defenderse. Y entonces la figura del tercero de buena fe fue una figura que se fortaleció mucho en esta reforma del año 2014. Y a la par con eso, también se introdujeron mecanismos para que la propia fiscalía pudiese priorizar y focalizar su actividad en materia de extinción de dominio. Digamos, para que no persiguiera por vía de extinción de dominio bienes de poco valor, bienes de poca monta, sino que de verdad enfocara sus recursos y optimizara sus capacidades para realmente perseguir a las grandes estructuras criminales del país. En México, la reforma más reciente a esta ley fue aprobada por el Congreso de la Unión el 25 de julio de 2019. Señora Presidenta, se emitieron 420 votos a favor, 9 abstenciones y 10 votos en contra. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 420 votos. Definitivamente hay motivos de júbilo porque estamos dando un paso importante para combatir la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, la corrupción, mediante la extinción de dominio, una herramienta que puede ayudar a que se avance en la justicia de nuestro país.
Se trata de la primera ley de extinción de dominio con carácter nacional, lo que marca un nuevo paradigma, pues además sumó 5 tipos penales que van en sintonía con los esfuerzos del gobierno federal para hacer frente a la delincuencia en todas sus expresiones. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Soy convencido, seguro. El enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Hay que recordar que esta administración de manera particular ha puesto mucho hincapié en ciertos delitos, como el tema del robo de hidrocarburos, como el tema de los delitos de corrupción, y en ese sentido se incorporaron nuevas figuras o nuevos delitos al tema de la extinción de dominio. Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito y en este caso con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos. A la lista de tipos penales ya existente, que constaba de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, se sumaron otros 5. Ahora se aumentaron todos los delitos graves, entonces digamos que se agarraron este catálogo nuevo que existe de delitos graves y se bajaron a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y ahora hay una totalidad de 11 delitos y entre ellos, por ejemplo, delitos cometidos contra servidores públicos, por servidores públicos. Los hechos de corrupción, los delitos, por ejemplo, de otra problemática que ha sido muy visible, como es el robo de los hidrocarburos, el famoso huachicol. También se adicionaron los delitos de encubrimiento y extorsión. Sin embargo, el perfil de la reforma no se limita a la ampliación de esta lista. No lo podemos ver solo como una amplitud en el catálogo de delitos, ¿no?, sino una amplitud en facultades. La reforma incluye un paquete de cambios sustanciales que se articulan sobre 3 principios fundamentales. Regular los bienes a favor del gobierno federal, regular la forma en la cual el Ministerio Público Federal, el Fiscal General de la República, lleva a cabo el inicio del procedimiento de extinción de dominio y cómo se va a llevar a cabo la administración, la disposición, el uso de todos estos bienes. Basta con que no demuestren el origen lícito del bien para poder aplicar la extinción de dominio. Esperamos que sea bien utilizada por la Fiscalía y una respuesta eficaz contra el crimen organizado. La extinción de dominio lo que busca es pegarle en el bolsillo financiero a la estructura del crimen. La nueva ley ha generado un intenso debate al establecer la apertura simultánea de procesos civiles y penales. Esto abre la posibilidad de que los bienes objeto de la extinción de dominio puedan ser vendidos de manera anticipada, a pesar de que al final el indiciado sea declarado inocente. Digamos que pasa algo muy perverso en esta nueva ley de extinción de dominio, porque ahora la carga de la prueba reside en la persona. Y pensemos que hay filas y filas de millones de pesos ahí acomodados que no se sabe de quién son, con armas y personas. El Ministerio Público asegura esos bienes, ¿y qué le hace a esos bienes?